El viernes 20 de noviembre, en el Aula 1 del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, sede Hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, se llevó a cabo el taller sobre acceso y búsqueda de información en salud. Esta actividad fue organizada por el hospital, la Unidad de Asuntos Académicos del Centro de Política Educativa de la UNAG, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Te cuento, esta actividad ya se viene realizando desde el año pasado. Brindamos herramientas para la investigación en salud, en búsquedas bibliográficas, en bases de datos, para que los profesionales de la salud puedan, y los docentes investigadores puedan recuperar más ágilmente la información y puedan resolver tanto sus consultas clínicas como sus investigaciones de una forma más ágil. Los objetivos del curso, de este taller, es precisamente eso, ¿no? Entrenar a los participantes en lo que es las búsquedas bibliográficas y aquellas cuestiones técnicas que hacen al apoyo de la investigación en salud. Es muy importante para nosotros porque se trabaja en forma conjunta con la universidad, la biblioteca central de la universidad, el área del Instituto de Ciencias de la Salud de la universidad, el hospital El Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, y con las áreas de investigación y docencia también del hospital, y con la Organización Panamericana de la Salud, que también, digamos, nos brinda apoyo técnico en lo que es esta iniciativa. Y la idea es esa, digamos, los participantes son algunos profesionales que están muy entrenados en lo que es investigación y otros que no tanto, pero son espacios para aprender, para intercambiar, interdisciplinarios, por eso también las bases son interdisciplinarias. Y bueno, la idea general y el propósito de estas actividades es unificar y hacer trabajos conjuntos entre las organizaciones a las que pertenecemos y promover el conocimiento, la investigación y facilitar las herramientas que eso lo hacen posible.